Muy buenos días a todos. Vamos ya a dar inicio a esta actividad. Le pedimos que lo que estén por ahí, de pie, hay sillas aquí enfrente. Los que no tienen lazos, ¿verdad? Natalia tiene los lazos conmemorativos para este momento, ¿verdad? Para este tiempo de mes de la prevención del cáncer de seno y tetilla. Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad, así que los que estén por ahí en la mesa, les pedimos, ¿verdad?, que vamos a bajar un poquito la voz para entonces dar inicio. Así que, primero que nada, quiero darles las gracias y buenos días a cada uno de ustedes por apoyar esta actividad de conmemoración y concientización al cáncer de seno y tetilla, donde todos los años, ¿verdad?, nos congregamos en apoyo a nuestros y nuestras guerreras y guerreros. No obstante, ¿verdad?, quiero reconocer la presencia de los miembros de la Asociación de Enfermería y su consejera y profesora, la profesora Sandra Méndez, también a la doctora Manel Vega, a Ciencia y Tecnología, a la directora Lisbeth, también al personal que se encuentra aquí en la facultad, a los estudiantes, a la directora de la organización estudiantil, la señorita Natalia Ponte, también al director del Centro de Acceso a la Información, el señor Martín Rosado, y su personal, a la directora del Centro de Consejería, la licenciada Abigail Torres, y los consejeras consejeras, a la decana interina de estudiantes, la licenciada Mayra Peyor, y a nuestra rectora interina, la doctora Karen Burco. En fin, a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este día donde vamos a estar conmemorando, elevando en un momento dado la oración para estos hombres y mujeres que en estos momentos, mientras estamos aquí sentados, están comiendo sus quimioterapias, luchando y para vencer este monstruo que es el cáncer. Cada uno de los que estamos aquí presentes podemos decir y le damos gracias a Dios que gozamos de salud en este momento, en este preciso momento. Pero no sabemos si de aquí a las 5, cuando salgamos de nuestras áreas de trabajo y nos vamos a nuestros hogares, mañana cambie nuestra situación. Mañana cambie un diagnóstico. Y mañana seamos testigos de lo que hoy estamos conmemorando y uniéndonos al corazón y al dolor de hombres y mujeres que tienen la esperanza que por medio de la medicina luchen con este mal. Todos los años tratamos de unirnos en este tipo de actividad. Y no me quiero retirar sin pasar los micrófonos, el micrófono, sin darle las gracias a todas las personas que compraron la camisa, por aquellos también que tuvieron la intención de comprarla pero no tenían el dinero, eso también vale, porque Dios mira el corazón humano y cada dinero y cada dólar que se recogió en tres días, que por cierto pudimos alcanzar $1,000, que es un éxito, es para las mujeres y los hombres que necesitan pagar las quimioterapias
o usar una peluca porque se le cayó el cabello, o por alguna necesidad que la Sociedad Americana del Cáncer del capítulo de Arecibo pueda suplir, a estas personas que necesitan de ti y de mí. Yo le doy las gracias a nombre de estas mujeres y hombres, porque lo que ustedes han hecho y lo que hemos hecho juntos, Dios no lo deja sin recompensa. Le exhorto, ¿verdad?, que los próximos años en este tipo de actividad podamos desde ahora guardar aunque sea un dólar para cuando venga el año que viene podamos decir, lo pueda comprar y me voy a unir a esa causa. Recuerden, hoy son ellas y ellos y mañana podemos ser cualquiera de nosotros. ¿Está bien? Así que muchas gracias en estos momentos. Los voy a dejar con la presidenta de la Asociación JARA, Angélica Monte Torres, para que continúen con los actos protocolarios. Muchas gracias. Muchas gracias, María. A nombre de la Asociación JARA, les doy la más cordial bienvenida. No sin antes, ¿verdad?, reconocer, ¿verdad?, y una vez más dar las gracias a todos los que se han dado, ¿verdad?, en esta mañana presencia de estar aquí con nosotros, reconociendo, ¿verdad?, sobre todo y conmemorando a esas víctimas, ¿verdad?, que les ha tocado luchar contra esta enfermedad, que no es cátima. Hoy podemos ser otra persona como mañana podemos ser nosotros. No podemos antes continuar sin invocar la presencia de nuestro Padre Celestial, así que le voy a estar pidiendo que pase por aquí al frente el capellán de nuestro recinto, el señor Amílcar Soto. Buenos días, creo que bien. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la experiencia de, mientras oímos y participamos en esta actividad, hacer un recuento familiar. Yo ahí lo hacía, de 4 abuelos, 2 abuelas, papi, mami actualmente, mi hermana. Solamente mi hermano y yo nos han dado cáncer, pero todos los que le han dado, una tía, bien, han pasado por este proceso. Sabemos lo que es comprar peluca, la palabra que intruda, que es conocida para nosotros. Pero aún así, seguimos confiando en el Señor. Mi madre ha vencido el cáncer 2 veces, mi tía 2 veces, mi hermana 1 vez. ¿Saben qué? Todos sabemos que con la ayuda de nuestro Dios, Él le ha dado capacidad al ser humano para aprender a batallar con esta guerra y también en una sola oración también por amor sin sanación. Bastante amoroso es Dios para todos nosotros. Y a todos aquellos que dicen, como mi padre, mis abuelos, que perdieron la batalla, yo tengo que diferir con mucho respeto, porque el viejo mío está luciendo muchísimo más que yo estoy ahora en este momento, y mis abuelos también. Así que Dios siempre ha sido, será y es bueno. Les voy a pedir que estemos en pie. Vamos a orarle a ese Dios que se agrada de actividades como esta, porque la mejor medicina para ir en contra del cáncer es esto: hablar, capacitarnos y prevenir. Hablar, capacitar y prevenir. Allí en el IVA de Caguas aprendí que el 80% de los cánceres en Puerto Rico y en todo el mundo ya son tratables y ya lo podemos vencer. Mientras más rápido lo encontremos, más rápido lo vencemos. Oramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, gracias por el día que nos regalas. Gracias por este momento en que hacemos un alto en todas nuestras responsabilidades para pensar, orar, apoyar y aprender sobre esta plaga, sobre esta enfermedad que ha venido sobre todos nosotros, que nos ha transformado nuestras vidas, ha tocado nuestras vidas, ha cambiado muchas vidas. Te doy gracias porque tú sigues siendo un Dios de amor, me respondió cruel. Gracias por la sabiduría que le has dado al ser humano para cada vez seguir batallando y luchando más contra esta enfermedad. Gracias por la valentía que ha puesto en los corazones de miles para afrontarla, para luchar contra ella y salir vencedora con tu fuerza, con tu ayuda, con tu seguridad. En este momento, mientras estamos en este lugar, cómodos, yo te pido, como dijo mi amiga y hermana Lugo,
que estés allá en la instancia, en los centros de quimioterapia, que estés en las oficinas de los oncólogos, en las noticias buenas y en las noticias no tan buenas, pero que tu presencia siempre esté. Porque aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Gracias, porque nuestras vidas están en tus manos y tú las cuentas, que sabes el día que terminará y sabes el día que continúa. Gracias, Dios, por eso, porque tú eres un Dios de misericordia para con todos nosotros. Así que estamos aquí y te pido que todo lo que se diga podamos aprender, podamos guardarlo en nuestra mente, podamos guardarlo en nuestro corazón y sirva para llenarnos de ánimo y de fuerza para seguir hacia adelante con todos aquellos que están pasando por este proceso. En el nombre de Jesús, aquel que venció el cáncer en la cruz, hemos orado. Amén. Se puede sentar. Muchas gracias, señora Mintar Soto, por tan hermosa invocación. Ahora pasamos a la parte de los mensajes y comenzamos con la decana interina de estudiantes, la licenciada Mayra Bello. Muy buenos días a todos. Primero me disculpo porque me llevé la camisa y se me llenó. Así que tenía que dejarla en la oficina. Hoy es un día de esperanza. Hoy estamos conmemorando, ¿verdad?, las víctimas que han sufrido esta enfermedad, pero también la esperanza de que, como estaba diciendo el capellán, un 80% todavía se puede trabajar, ¿verdad? Podemos llevar ese mensaje, no solamente de que si ya tienes cáncer se puede tratar, sino de que hay que prevenirlo. Y para eso son estas actividades. Cada uno de nosotros somos especiales, cada uno de ustedes, estudiantes, son especiales, cada uno de ustedes, compañeros, son especiales y Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Así que es bien importante que nos cuidemos y que también podamos ayudar a las otras personas. Así que una actividad como esta, felicito a la Asociación de Prevención, a María Lugo, ¿verdad? Porque tenemos que concientizar. No solamente es decir que suceden cosas malas, sino también hay cosas buenas, hay personas buenas, y podemos trabajar. Y estos jóvenes que están empezando en enfermería, que están empezando en biología, que van a ser futuros médicos, cirujanos, que los tenemos aquí, desde ahora tienen que ir con la mente de que van a ser la ayuda para muchas personas. Que Dios los bendiga y gracias por la oportunidad. Buen día. Muchísimas gracias, licenciada Mayra Bello. Ahora pasamos con la rectora interina del recinto de Arecibo, la doctora Karen Bulto. Muchas gracias, Angélica. Muy buenos días a todos. Te doy la bienvenida, ya que ya hicieron lo propio, ¿no?, a esta actividad tan importante. Yo me siento bien orgullosa de ver cómo los jóvenes se toman su tiempo para, ¿verdad?, presidir asociaciones como esta, ¿verdad?, y hacer una actividad también buena, ¿verdad?, está involucrada en eso, bajo el liderato, ¿verdad?, y en la coordinación de nuestra consejera profesional. Y eso dice mucho y va a tono con la misión de nuestra institución. Nuestra institución no es solamente dar clases y que los estudiantes lleguen a robar cursos, vamos un poquito más allá. Y entre eso se encuentran estas actividades de concientización. Y más que nada, mencionaron el tema de la conmemoración de estas personas que lamentablemente sucumbieron víctimas del cáncer. Pero no todo está perdido. Como bien mencionó, ¿verdad?, el capellán, 80%, tal vez un poco más o un poco menos, tienen esperanza, porque se han adelantado muchas tecnologías para el tratamiento, muchas alternativas diferentes, y no se para de investigar. No obstante, ¿qué pasa con el restante? ¿Qué podemos
hacer ante el cáncer? No es mucho, ¿no? Es, francamente, pero hay cositas que sí se pueden. Una de ellas, la que están haciendo este grupo, prevención. El cáncer de seno y tetilla tiene una opción de prevención, ¿sí? Y normalmente las damas son las que están, ¿verdad? Le dicen, después de X edad, 30, 40 años, mamografía, todos los años. ¿Bien? Así que eso es algo, ahí tengo una enfermera, yo creo que hay más enfermeras por aquí, eso es algo que no podemos olvidar, damas. ¿Okay? ¿Y saben qué? Los caballeros tampoco. Conversaba yo con Maida, ¿verdad? Que cuando veníamos bajando la escalera le estaba comentando, ¿sabes qué? Mi tío fue víctima de cáncer de tetilla. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando me mostró cuando fuimos a verlo al hospital después de su cirugía, me dice, mira, nena, ¿cómo quedó esa cicatriz? Yo me quedé impactada, nunca voy a borrar de mi mente esa imagen. ¿Bien? Así que prevención para las damas, pero prevención también para los caballeros. Luego de la prevención, puede ser que a pesar de ello, tengamos un positivo. Dios no lo quiere, ¿verdad? Nadie quiere eso. Pero si ocurre, ¿qué hacemos? ¿Bien? ¿Y qué hacemos los que no, todavía, ¿verdad? No lo tenemos? Hay que pensar en ese ser humano, cómo nosotros podemos ser fuente de apoyo, fuente de paz, que se sientan amados, comprendidos y entendidos lo que están enfrentando la situación y el tratamiento. ¿Bien? Y cómo nosotros, ¿verdad? Podemos ser siempre cuidadosos, ¿verdad? Y siguiendo las instrucciones y haciendo los exámenes que nos corresponden con tiempo. Y yo me lo estoy diciendo a mí misma, ¿verdad? Porque es fácil decirlo, pero mantener nuestras rutinas muy ocupadas. Así que nunca nos olvidemos de eso. Nunca olvidemos las personas que han sufrido por esa lamentable condición. Nunca olvidemos que tenemos opciones para tratar de evitarla y que continúan las personas, ¿verdad?, buscando alternativas y tratamiento. Así que yo me siento bien contenta de ver jóvenes aquí, de ver compañeros aquí apoyando esta actividad. Y dice, ¿verdad?, como les mencioné anteriormente, mucho, ¿verdad?, de cuál es nuestra misión en la universidad. Esto es una forma de enseñanza que estamos, ¿verdad?, impartiendo. Y para mí también, porque uno ve la escuela y piensa en eso mismo. Así que jóvenes, sigan adelante haciendo este trabajo. Estamos muy orgullosos de ustedes. Así que muchas gracias también a los que organizaron esta actividad. Sé que les da trabajo, pero ponen alto a la Universidad Interamericana. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por sus palabras, rectora interina, ¿verdad?, de nuestro recinto, la doctora Karen Volko. La importancia de la detección temprana salva vidas, así que pongamos nuestra salud siempre en primer lugar. Ahora les dejaré esta parte con el vicepresidente de la Asociación JARAD, con Ángel de Cabo. Muchas gracias, Angélica. Me uno a los mensajes ya transmitidos protocolarmente. Para este año 2022, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer de los Estados Unidos diagnosticaron alrededor de 287.850 nuevos casos de cáncer de seno invasivo. Invasivo significa que el cáncer se extendió a los tejidos mamarios circundantes. Se diagnosticaron alrededor de 57.400 nuevos casos de carcinoma ductal infiltrante. Ductal significa que el cáncer comenzó en los ductos lácteos, que son los tubos que transportan leche desde los lombrillos al pezón. Por tal razón, en este día exhortamos a realizar las mamografías y las pruebas de rigor para detectar cualquier anomalía en nuestros cuerpos. La detección temprana salva vidas. Hoy estamos juntos en solidaridad a las víctimas del cáncer de seno y tetilla y otros que estuvieron aquí con el cáncer del seno y desganó la batalla. A esas guerreras y guerreros queremos
honrarles y apoyarles, uniéndonos en nuestras oraciones al Dios Creador en un minuto de silencio al escuchar las repicadas de campanas. Gracias.
Dígame.